tal, amigos de Play Pro? ¿Estamos listos? Vipers contra Legionarias, categoría Lingerel. Aquí C9 Capitanes en el centro del campo. Aquí en Alberca Olímpica. Ya están. Saludos a los Capitanes en el centro del campo. Ah, qué pendejo. ¡Venga, Legionario! Estamos listos para iniciar el encuentro. Equipo de Legionarias es la que da la jugada inicial aquí en el campo de Alberca Olímpica. Ahí está la primera oportunidad y sobre la coreback no hay a dónde ir, y captura de coreback en la primera oportunidad de la visita. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Carrera por el lado derecho. Ahí está avanzando. Y es recupera un par de yardas. Tercero y largo todavía para Legionarias. Ahí está el pase. Lado izquierdo. Tenemos incompleto el envío. Y estaremos con la bola para Legionarias. Decide despejar la ofensiva. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. Primera oportunidad para Vipers en esta su primera serie ofensiva del encuentro. Van a ir por el lado izquierdo, el acarreo que le da el primer y 10, 12 yardas en el envío. Se pide un sujetando de la barra, no lo concede el oficial. Primer y 10, Vipers. El acarreo por parte de Vipers. Vamos a ver de cuánto fue el avance. A ver dónde se coloca esta segunda oportunidad. Es primer y 10. Hubo un pañuelo sujetando en contra de Vipers. De cuánto fue el avance, bueno, el castigo en contra de Vipers. Seguimos ahí en esta ofensiva de Vipers. Vamos a ver, se está escapando, busca las diagonales y se metió. Hay touchdown de Vipers en esta superior cero ofensiva del encuentro. La convierte en 6 puntos y falta el extra. Van por 2 puntos. Vamos a ver cómo funciona el envío. Es pase completo. Tenemos, bueno, el extra. Así que ya son 6 puntos para Vipers. Buscando 13 yardas para primero y 10. Ahí el acarreo por el lado izquierdo. Buscando alguna opción terrestre que recupere yardas después de este castigo. Tendremos segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. No se detienen, van en serie las jugadas con parte de Legionarias. Carrera al lado derecho, la defensiva entra y captura a la corredora. Vamos a ver cómo lo resuelve Legionarias, porque está en tercera oportunidad y situación complicada en este primer cuarto del encuentro. Es tercera oportunidad, 11 por avanzar. Tiempo fuera solicitado por Legionarias. Tercera oportunidad de Legionarias.
Van por 12 yardas, vuelan los pañuelos. La jugada por el lado izquierdo. Se desarrolla la carrera. Vamos a ver hasta dónde llegó la corredora de Legionarias. El oficial los va a indicar. Hay una invasión por parte de la defensiva. Aplicación de 3 yardas y repetimos, tercer down. Ahí estamos entonces con esta tercera oportunidad. 9 por avanzar. Aire puro para Legionarias. Van por 9 yardas la carrera. De inmediato la agresividad y buen contacto por parte de la defensiva. Linebackers, los que participan en este tacleo sobre la corredora de Legionarias. Ahí está lista la ofensiva de Vipers sobre la corredora, que lleva un par de cortes, evasiones. Se está quitando a la defensiva. Vamos a ver el avance de esta corredora de Vipers. De Vipers, y allá van. Segundo y largo por avanzar. Ahí está la carrera. Ahora sí hay ganancia en yardas. Ya sujetaron a la corredora. Sigue de pie. Va para afuera. Y vamos a ver, ahí primero y 10 para Vipers, pero en bola muerta, vuelan los pañuelos. Vamos a ver de qué se trata este castigo indicado por el oficial. En bola muerta, foul personal en contra de Vipers. Así que a partir del punto del foul, aplicación de 8 yardas de castigo. Ahí está entonces esta primera, segunda oportunidad, pulgadas por avanzar. Otra vez carrera por el lado izquierdo. Estira las manos, aguanta el contacto. Y ahí touchdown de Vipers. Metió el balón a las diagonales. Así que 6 puntos más para Vipers en este primer cuarto del encuentro. Van a jugar la conversión de 2 puntos. Balón colocado en la yarda 5. Ahí estamos en esta envío a las diagonales. Touchdown. 2 puntos más para Vipers en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Legionarias. Turno para ellas al ataque. El pitch lado derecho, pero la defensa atenta. Una muralla ante el paso de la carrera. No deja mover a esta corredora que salió a pase. Ahí está nuevamente la carrera. Van sobre la carrera de Legionarias. Viper cerrando el espacio. Pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata el castigo. El oficial nos indica que se va a aplicar a partir del punto del foul. Tercera y 9. El pase allá al lado izquierdo. Lo tiene el completo. Lo va a alcanzar el safety de Vipers. Buena recepción de esta chica que salió en trayectoria de recto. Y vamos ahora a un primero y 10 por parte de Legionarias. Allá del otro lado, cerca de la yarda 15. Y se prepara Vipers para tratar de evitar el avance tanto aéreo como terrestre de Legionarias. Ahí está Legionarias ya en campo, que defiende Vipers. Quarterback de mano, rolado lado izquierdo. La carrera luego con la segunda corredora en la fila. Y el tacleo de inmediato de Vipers. Juego intenso, juego rápido en este campo de la Benito Juárez en la Alberca Olímpica. Así que tenemos marcador play pro 16 puntos para Vipers, 0 para Legionarias. Entonces es primero y gol para Legionarias. Y ahí está el oficial dándole la indicación que el tiempo dentro.
A jugar, señoritas, listo el pase, rápido, inmediato al centro. Vamos a ver, se escapa del tacleo, touchdown. Pone puntos legionarias en este primer cuarto todavía. Y es, no se deja que se le aleje. Van por la conversión de dos. Ahí está quarterback intentando entrar por el lado derecho. Se cierra la ofensiva de Vipers. Y se queda solamente con los 6 puntos legionarias en este primer cuarto. Problemas con la carrera, fumble. Bola libre, alcanzó a recuperar corredora de Vipers. Ahí en esa primera oportunidad, un pequeño susto para la ofensiva verde. Así que Vipers va por segunda oportunidad. Y las mismas 10 yardas por avanzar. El oficial nos indica que termina el primer cuarto del encuentro. Nos vamos, marcador play pro hasta el momento, Vipers 16, 6 para legionarias en este juego de la temporada 2024, en su jornada 2 del fútbol Lingerel. Segunda oportunidad, el centro, un alto, alcanza a bajar el quarterback. Y aquí viene la carrera por parte de Vipers. Atento está y reaccionando ya, se está metiendo al juego legionarias. Parecía que no habían venido, pero no, ya despertaron, ya están en el juego. Y ya le está costando trabajo a Vipers. Primero y 10 tras el castigo de legionarias. Así que en posición la ofensiva de Vipers otra vez. Engaño de carrera, quarterback aguanta, da tiempo para soltar el brazo. Se mete la receptora, se escapa. Sigue, malabareó. Se quita la presión, hay touchdown. Pero hay que esperar porque justo en la zona de pase voló el pañuelo. El castigo va a ser en contra de Vipers. Porque el oficial le está pidiendo a las cadenas que se detengan. Que no se muevan hasta que dé la señal. Y ahí van por otros 2 puntos. Está quarterback en el tiempo, pase a la esquina, pase casi interceptado. Queda incompleto. Y tendremos solamente los 6 puntos de la anotación para Vipers en este segundo cuarto. Aquí viene legionarias. La carrera del lado derecho, bastante agresivo el tacleo defensivo de Vipers. Pero ya agarró confianza legionarias. Y empieza a mover la bola poco a poquito por tierra. Trae ataque ofensivo legionarias. Se levantan y en jugadas en serie. Sin reunión. Ya con el señales dadas van en este drive ofensivo del segundo cuarto. Otra vez por tierra intentaban cruzar. Y tendremos tercer down para legionarias. Faltándoles 7 yardas para primero y 10. Ahí estamos con tercera oportunidad y 8 por avanzar. Tiempo fuera, sonan los silbatos. Legionarias pide tiempo fuera. Y ahí estamos con tercera y largo, 3 receptoras por el lado izquierdo. Allá va quarterback, tiene tiempo, va a buscar ella el espacio que se abrió en el centro del campo para buscar esas 7 yardas. De inmediato cierra el espacio la defensiva de Vipers. Y tendremos cuarta oportunidad a despejar la ofensiva legionarias. Ahí va para atrás. Quarterback, suelta el brazo. Pase incompleto. No encontró las manos de la receptora. Ahí está quarterback, suelta el brazo, pase completo, se mete al campo, no, decide ir hacia la banda para posible fumble, se salga al balón inmediato y mantener la ofensiva. En el segundo cuarto, el avance, le van a faltar 7 yardas para primero y 10 a Vipers. El correo a la reunión, indicando la jugada, rompen la línea de golpeo. Y tenemos
Una tercera oportunidad con 7 por avanzar. Vipers cerca de medio campo. Rola coreback. Busca receptora, no encuentra. Avanza por piernas propias buscando la marca de primer y 10. Le van a faltar 2 yardas. Y tendremos entonces. Y allá van. A buscar esas 3 yardas de primer y 10. Formación cerradita. Allá va Vipers. Tiempo fuera. Vuelan los pañuelos. Vamos a ver si hay retraso de juego, falso arranque, invasión. ¿Qué dice el oficial? Todos los oficiales en campo tiraron el pañuelo. Un pañuelo y no precisamente bordado de 1000 colores. Pañuelo amarillo que nos va a dar la indicación de un foul en el campo. Vamos a ver el castigo de cuántas yardas va a ser y a quién se lo van a aplicar. El oficial dice que en bola muerta hay una invasión por parte de legionarias. Así que es una aplicación de 3 yardas de castigo. Y por la distancia me parece que es suficiente para primer 10 vía castigo. Sí, ahí está ya moviéndose no solo el dado, también las cadenas para primer 10 en este segundo cuarto del encuentro. Allá va Viper, se esconde el balón con el pase. Corredora por el centro del campo. Vuelan los pañuelos. Y vamos a ver de cuántas yardas fue el avance. También hay un pañuelo. Dice el oficial que la señal es, o el foul es, sujetando en contra de legionarias. Lo acepta o lo declina Vipers. Es lo que le pregunta al... Y allá van entonces ya en formación Vipers en esta segunda oportunidad. 2 por avanzar. Coreback busca receptor al lado derecho. Tiene que abandonar el campo. No encontró jugadora libre. Se come el balón. Pierde yardas. Pierde down. Y vamos a ver qué intenta en esta tercera oportunidad y largo. Será... segunda oportunidad y 12. Coreback dejando la corredora por el lado derecho. Se cortó al centro. Empieza a empujar y a ganar yardas después de la recepción. Y vamos a ver. Es un avance que la deja a 4 yardas de primer y 10 en esta tercera oportunidad. Lo que se estará jugando Vipers en el segundo cuarto. Ahí estamos entonces con esta... con esta que será tercera oportunidad. Se pide tiempo fuera por parte de Vipers, así que tendremos esta pausa para checar bien la jugada que le dará 4 yardas en este tercer down. Ahí estamos entonces con el regreso de legionarias a la defensiva, tratando de frenar el envío. Pase incompleto, voló el pañuelo allá por la zona de las diagonales. Vamos a ver a quién le cargan el castigo. Es un foul, bueno, una interferencia de pase, lo que precisamente está marcando el oficial. Ahí está la ofensiva. Tiempo fuera por parte de los oficiales. Se le va a cargar un tiempo fuera al equipo de legionarios por esta aclaración. Así que ahí viene la jugada reversible. La carrera del engaño y funcionó. Touchdown Vipers. Ahí está. 6 puntos más en este segundo cuarto para los de casa. En el segundo cuarto.
Ahí está la carrera por parte de Vipers. Vamos a ver, van por 2 puntos. No entró la corredora. Y solamente nos quedamos con los 6 puntos de la anotación de Vipers en este segundo cuarto. Marcador Play Pro, 28 puntos para Vipers, 6 para Legionarias en esta semana 2 del fútbol Linger en Ciudad de México. Rompiendo la línea de golpeo Legionarias. Allá van a mover las piernas por el centro. De inmediato detiene la ofensiva Vipers y el oficial hace sonar su silbato para darnos una indicación en este segundo cuarto. Ahí vienen entonces la visita a Legionario Showtime. La carrera por el lado izquierdo. De inmediato la defensa siempre agresiva, siempre violenta, para evitar el avance de Legionarias en esta tercera oportunidad. Cuarto down ha llegado para Legionarias por la zona del balón donde está colocado. Seguramente pedirán la patada de despeje. O me están fallando las cuentas. Y están pidiendo, más bien es tercera oportunidad. Hay silbatazos, ya lo piensan bien, ¿no? Si es cuarta oportunidad. Y a despejar la ofensiva Legionarias en esta recta final del segundo cuarto. El oficial ahora sí nos está dando la indicación de los últimos 2 minutos de este segundo cuarto, primer medio del partido entre Vipers y Legionarias. Colocadas ofensa y defensa. Vipers con la ofensiva en este segundo cuarto. La carrera por el lado derecho. Está moviendo las piernas. Vamos a ver de cuánto es este carrera en esta primera oportunidad. Un pañuelo al final de la jugada. Así que esperamos un poquito con el dado. Las cadenas también no se muevan. Tenemos una primera oportunidad y largo. 13 por avanzar. Contacto violento también de la defensa de Legionarias. Tiempo fuera para Vipers. Avance de 1 yarda para la casa, para los de Vipers. Entra a jugarse segunda oportunidad. Corebat tiene tiempo, va a ir largo, tiene a la chica libre. La marca era pegadita, incomoda lo suficiente para evitar la recepción. Hace el esfuerzo la jugadora de Vipers en este envío. Y entrará tercera oportunidad y mismas 12 por avanzar para Vipers. Ahí estamos con esta tercera oportunidad. 12 por avanzar, jugada importante para Vipers. Suelta el brazo, vamos a ver. No es completo. Se fue muy arriba el balón de las manos de la receptora de Vipers. Tendremos entonces cuarto down. Y se mantiene adentro la ofensiva de Vipers. Son 12 yardas las que le faltan. Pide tiempo fuera el equipo de Vipers. Quizás se dio cuenta ya de la situación el coach. Va a preguntar el tiempo que resta para ver si se arriesga, si se la juega. O pide más bien el despeje en esta cuarta oportunidad. Ahí está el envío, se aguanta, la va a buscar, no encuentra receptora. Y coreback va y arriesga el físico, aguanta el contacto. Que no se mueva el dado ni la cadena porque hay un pañuelo en el desarrollo de la jugada. Vamos. Aquí viene Legionarias. El pase a punto de ser interceptado. A punto de llevarse la bola. Esta linebacker que recorrió, leyó bien el pase. Y por poco le arrebata la ofensiva a Legionarias. En esto que es el final del segundo cuarto, nos vamos al descanso.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo vas? Aquí nos invitaron a bien, ¿he visto tus cosas? ¿Estás ahí en la ciudad? Sí, está ahí, ya llevo 2 años. Ahorita te veo. ¿Cómo te va? Venga a las 5. ¿Sí? ¿Es buena arena? Estás loco todavía. Tiempo dentro, en cuanto se centra el balón, comenzamos los 20 minutos del tercer cuarto. Ahí está la carrera por parte de Vipers, toda la vuelta le dio al campo, empezó por la esquina de la derecha, termina por la pradera de la izquierda, en un buen avance de inicio en el tercer cuarto del encuentro. Allá va el envío, va largo, es completo. Touchdown Vipers. Inicia en el tercer cuarto del encuentro con puntos. En un envío largo ahí, a pesar de que la defensiva intenta taparle la vista y desconcentrarla, vemos que hay concentración total en la receptora. Allá va el pase, lado izquierdo, es bueno, es completo, touchdown, buena la conversión, pero hay que ver de qué se trata el pañuelo en la jugada por parte de los oficiales. Ahí está el oficial, es en contra de Vipers, se va a repetir la conversión de 2 puntos. O se aplica en el primera oportunidad del después de kickoff. No, sí se aplica aquí en equipo especial de punto extra. Van por 2. Entonces, quarterback tiene tiempo. Suelta el pase, es pantalla. Intenta seguir avanzando. La protegen, la capturan. Ya no la dejan ir. No se puede escapar y tendremos otro pañuelo más en esta jugada del punto extra. Vuelve a ser en contra de Vipers, en esta ocasión es declinado, así que solamente 6 puntos de la anotación para Vipers en este inicio de tercer cuarto. Segunda oportunidad, allá va la carrera por parte de Legionarias. Aquella pradera a la izquierda es atacada. La carrera de inmediato, también la defensa en la lectura perfecta. Apenas le permiten llegar a la línea de golpeo a la corredora de Legionarias. Y de manera inmediata, sin reunión, un fast tempo lo que está manejando la ofensiva de Legionarias. Van sobre ellas 2 defensivas, no dejan ir a ningún lado a la corredora de del equipo visitante. Allá va, problemas con el balón, fumble, se le olvida a la corredora el balón, recuesta Vipers, intentando arrebatar la ofensiva a Legionarias, pero Legionarias atenta, solamente pérdida de yardas, pérdida de down, 4ª oportunidad a despejar la ofensiva a Legionarias. Allá vamos con Vipers, la carrera por el lado izquierdo. Ataca bien. Tendremos 2ª oportunidad de unas 6 por avanzar para Vipers en este tercer cuarto del encuentro.
Segunda oportunidad. Y van por... El pase es completo. Nadie la taclea. Se va hasta la de Banales. Touchdown. Vipers nuevamente en el tercer cuarto. Vuelve a meter puntos. En esta... Su segunda serie ofensiva del segundo medio. Ahí estamos, entonces. Van por dos puntos. Quarterback. De mano, de escopeta. Suelta, no suelta, la es presionada. Se alcanzó a soltar el brazo. Pero el rusher va sobre ella. Y no le permite acomodarse bien. Cuando detectó a la receptora, ya tenía encima la presión de la defensiva que le complica el pase. Y lo cual hace que quede incompleto el envío. Aquí viene Legionarias. Van por la corredora. La sacan del campo. Y tendremos esta segunda oportunidad. Se apresura Legionarias. Jugadas en serie, no hay reunión. Ya tienen el playlist de las jugadas en este drive. Carrera por el lado derecho. Nuevamente se queda lejos del primer 10 la corredora. Y tendremos tercera oportunidad para Legionarias con 8 yardas por avanzar. Ahí estamos con esta carrera. Va por el lado izquierdo, intenta evadir a la defensiva. Y finalmente la detienen. Cuarta oportunidad. Le van a faltar 6 yardas para el primer 10 por la zona de campo. A despejar la ofensiva Legionarias. Ahí está el pase. Y a todo mundo sorprendieron, incluso a la receptora. Se quedó parada. Cuando arranca el balón ya iba en el aire y bueno, no la alcanzó a llegar. A la cita estaba totalmente libre en la zona el pase. Pero la receptora tarda. Vipers de la Benito Juárez. Primero y 10 la bola con Vipers. Allá viene el quarterback de escopeta, baja el balón a la corredora. Entra la defensa de Legionarias y no permite el avance por parte de Vipers en esta primera oportunidad del tercer cuarto. De la segunda mitad, vamos a ver si logra también sacar puntos en esta ofensiva. Y allá va la carrera. Sujetan a la corredora. Vamos a ver si esta carrera es de primero y 10. Para Vipers. Se va a quedar todavía lejos de la marca. Está... Y allá va Vipers. Por esas 10 yardas. El objetivo de este tercer down es la yarda 5. Va por aire y es incompleto. Estaba ya metiendo las manos. Pero también la defensiva de Legionarias atenta. Del otro extremo salió esta chica. Brincó. Dio el manotazo e impidió que... 9 yardas para primer gol. Ahí está entonces Vipers jugándose esta cuarta oportunidad. Estamos otra vez con el quarterback. Rolando voló el pañuelo, capturan a la quarterback. Se va para atrás, pérdida de yardas. Pañuelo para... Para ver quién es el castigo. Ahí está en la yarda 24 del terreno que defiende Vipers. Legionarias con primero y 10. Estamos en esta carrera por el lado derecho. Una yarda de ganancia para Legionarias y de inmediato se levantan, se colocan. Esta tendencia de jugarse en serie que han manejado todo el encuentro Legionarias. De alguna manera les ha funcionado en lo que Vipers hace el ajuste pertinente.
Tercera oportunidad, lo que viene enseguida. Ahora sí, van haciendo reunión. Van haciendo reunión Vipers. Y ahí hay un señalamiento de un castigo, sí, en contra de Vipers. Aplicación del mismo. Y tendremos primero y 10 para Legionarias. Ahí estamos entonces con esta formación cerradita. En bunch van Legionarias. Corredores en Nick, coreback Sneak. Ahí en el centro del campo avanzando la coreback. Aguantó el contacto. Avance de 2 yardas para Legionarias vía terrestre y por el centro. Van a línea de golpeo. Coreback nuevamente de mano. Corredores en I. Con la segunda en la fila va a la carrera. Siguiendo la cortina de bloqueos. Tratando de ganar esas 8 yardas para primero y gol. Poco a poco avanzando y tomando nuevamente ritmo ofensivo las Legionarias. Las jugadas en serie han cobrado factura en el físico de Legionarias. Y han cambiado el sistema de ofensa de jugadas en serie a empezar a realizar reuniones para tomar un poco más de aire antes de cada jugada. Aquí viene Legionarias, se vuela el balón. El balón sigue libre la bola. Y vamos a ver. Vipers tiene la ofensiva. Dejan ir esta gran oportunidad Legionarias. Y Vipers tendrá la ofensiva en su yarda 24. Aquí viene el pase, es incompleto. Después de la atención médica a la jugada legionaria, regresamos con Vipers al ataque en primero y 10. Primera jugada de pase incompleto. Así que aquí viene Vipers, misma segunda oportunidad. El envío va a ser capturada atrás la coreback de Vipers. Vamos a ver qué se tratan esos pañuelos en el campo de juego. Está entonces jugándose el inicio del cuarto cuarto para Vipers con la ofensiva en el poder de la casa. Ahí coreback tiene tiempo, suelta el envío, vamos a ver. Incompleto el pase. Ahí está entonces. Abiertas 3 receptoras por el lado izquierdo. El envío al centro. La recepción completa. Sigue de pie. Vamos a ver. Es primero y gol para Legion, para Vipers. En la yarda 2, primero y gol para Legion, para Vipers. Jugadora lesionada, esperemos su pronta. Ya se pone de pie, recuperándose fuera del campo la jugadora lesionada. Y nos vamos entonces a esta primera oportunidad y gol. Coreback es presionada, aguanta tiempo, se rola al lado derecho, suelta el envío. Es completo, touchdown Vipers. En el inicio del cuarto cuarto vuelve a hacer puntos. Buenos han sido los inicios de cada cuarto para Vipers. Siempre lo inician con puntos. Y ahora vamos a ver el punto extra por parte del equipo local. Van por 2 puntos. Presiona la coreback, soltó el brazo al lado derecho. Vamos a ver, es completo y es buena la conversión. 2 puntos más para Vipers en este cuarto cuarto del encuentro. Legionaria regresa al encuentro con la ofensiva del cuarto cuarto. Es una carrera lo que intenta Legionarias, pero Vipers no baja el ritmo. Agresiva los 4 cuartos.
ofensa y defensa no pierden ritmo de juego. Legionarias, a pesar de que van abajo por un amplio marcador en el encuentro, también no dejan de bajar su ritmo o la intensidad. Ahí va Legionarias buscando hacer daño en este último cuarto del encuentro. Otra vez la carrera, de inmediato la defensa atenta para frenar el ataque terrestre de Legionarias. Legionarias, foul personal en contra de Vipers. Se aplica el castigo y es primero y 10 en automático para Legionarias. Siguen con vida en la ofensiva en el cuarto cuarto Legionarias. Primero y 10. Su yarda 19, Legionarias sale por el lado derecho, la corredora tratando de escapar de la defensiva, pero agilidad constante la defensiva de Vipers, lo que ha presentado esta tarde de sábado 6 de julio 2024. Rompiendo a línea de golpeo. Coreback suelta el brazo y es interceptado. Interceptado y viene la devolución por parte de Vipers. Así que vamos a tener en el medio campo nuevamente el ataque de Vipers en el cuarto cuarto. Se juega esta primera oportunidad, juega reversible, carrera reversible. Y allá va por el lado derecho la corredora. En este cruce que hicieron, le resulta bueno el avance terrestre. Se queda muy cerca del primer y 10 Vipers en este acarreo. Tenemos entonces el segundo a oportunidad, buscando una yarda Vipers en este cuarto cuarto. Coreback tiene tiempo de escopeta, es presionada ahora sí, soltó ahí el escape con la corredora, buscando una yarda, consigue tal vez 5 en este envío Vipers y mantiene la ofensiva ya en campo que defiende Legionarias en el cuarto cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiempo, tiempo. Hay un pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué indica el oficial. Va a explicarle al head coach de Legionarias la situación. Ahí está entonces Vipers. Bajando el balón al corredor con el engaño. Le tira a la receptora externa al lado izquierdo que corrió trayectoria de poste. Le tiró ahí al centro del campo. Incompleto el envío para Vipers. Pase es completo. Mueve las piernas y touchdown Vipers. El envío es completo. La carrera después es buena. Pero hay que ver porque el oficial dice no se mueva dado, no se mueva cadena. La indicación del oficial es explicada al head coach de Vipers. En unos momentos más nos va a indicar si es buena o no buena la anotación. Indica que hay una interferencia en contra de Vipers. A partir del punto del foul se repite la oportunidad. Segunda down se va a repetir. Lanzar para Vipers. No cuenta la anotación. Y quarterback de escopeta nuevamente suelta el brazo. Al lado, bueno, al centro más bien lo tira. No tiene la comodidad la receptora de controlar el envío. Incompleto el pase.
Ahí va el pase, va a ser completo y como bailarina de ballet, con las puntitas dentro, parece completo el envío. Vamos a ver si la distancia es suficiente para primer gol de Vipers. Gran recepción espectacular la que acabamos de ver por parte de Vipers. Y sí, le van a faltar todavía unas 6 yardas a Vipers para primer 10. Entrará tercera oportunidad para el equipo de casa. Vipers jugándose de tercera oportunidad, rolado al lado izquierdo de la quarterback. Nadie la va a presionar y se va a meter a las diagonales. Touchdown de Vipers. En una carrera de 4 yardas, quarterback engañó de soltar el brazo. La defensiva esperó mucho tiempo en atacarla. Y cuando lo hace ya era demasiado tarde. 6 puntos más para Vipers en este cuarto vía quarterback. Van por 2 puntos en la conversión. Rolado lado derecho, suelta el brazo al centro. Libre la receptora, completo. Bueno, 2 puntos. Vipers se lleva 8 en esta ofensiva del cuarto. La carrera de Legionarias en esa primera oportunidad. No le da mucho de ganancia. Están todavía sobre la línea de scrimmage. Ahí en la yarda 10. Segunda oportunidad. Mismas 10 por avanzar para Legionarias en estos últimos minutos del cuarto. Vuelven a intentar por tierra. Vuelven a frenar la defensiva de Vipers. Y allá van de nuevo, tomando ahora sí una reunión para señalar la jugada. Le da chance a Vipers. Y allá va el equipo de Legionarias. Segunda y largo. Van a soltar el brazo. Tiene al hombre. Es incompleto. Ahí estaba la receptora libre. Pero también el recorrido perfecto de la corner de Vipers para evitar que le completen el envío en esta segunda oportunidad. Que restan 2 minutos en esta segunda mitad. Y Vipers tiene la ofensiva en estos últimos 2 minutos del encuentro. Carrera por una jugada de resbalada por el lado derecho. El centro del campo se abre y ataca ahí donde la defensa dejó libre el camino. Y Vipers por ahí mandó a la corredora a atacar el centro del campo. Tenemos atenta a la jugadora de Vipers. El pitch lo alcanza a soltar. Empieza a no perder yardas. Volaron los pañuelos. Uno, cuando suelta el ovoide. Y dos, cuando la receptora ataca el centro del campo, ahí ya venían los dos pañuelos en el aire. Ya va con Vipers a indicarle que hay un bloqueo por la espalda. Se declina. Y entra tercera oportunidad para Vipers. Es tercera oportunidad y 8 por avanzar al declinarse el castigo. Así que complicándole el drive el coach de Legionarias a Vipers. Suelta el brazo lado izquierdo, va largo a las diagonales. Es completo y es touchdown. Le ganó la espalda a la defensiva y tendremos el punto extra y se termina el encuentro. El oficial indica que la anotación es válida. En la jugada se termina el cuarto y solamente jugamos el punto extra para Vipers.
Sí, la van a jugar, van por la coreback, suelta el brazo al centro del campo en un cruzado y la defensiva se encuentra la receptora. ¿Cuál volteamos? ¿Las de atrás? ¿Mano derecha?